¿Qué tal? Bienvenido, soy We Adri3X will be aquí con. taking off soon. Ok, Be aquí con prepared. otro gameplay del PlayerUnknown's Battlegrounds para móvil. Espero que te guste mucho el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas honesto, esto que ya sabes que apoya mucho al canal. Normalmente ya ven que antes transmitía en vivo simultáneamente por mis dos canales, el de Twitch y el de YouTube. Ahora pues mi internet no está tan bueno como para hacer eso. Pero pues estoy grabando, ya si llega a quedar bien la partida, la subo para compartírselas. Ya sabes que se aprecia mucho la donación, el enlace en la descripción, los likes, los comentarios, las buenas vibras, el follow, si lo ves por Twitch. Y bueno, pues Game On. Vamos a ver de qué lado más Caliwan aquí en el desértico. Estamos con el amigo Uriel, pero estamos sin comunicación. Así es que pues vamos a ver qué tal. A ver en dónde nos va a tirar el canijo, en el pescado. A ver qué tal nos va, ¿eh? Mayormente me quedo callado porque como ya me desacostumbré a estar hablando y transmitiendo, luego me quedo callado. Pero bueno, mejor así para que no oigan tanto y vean más los efectos. Pero aquí estoy. Game on. Vamos a ver, ya vamos en caída. A ver a dónde nos lleva el amigo porque él viene a cargo de. Ahora sí, como dicen, él viene al volante, viene a cargo del salto. Él, lo estoy siguiendo. Espero que me lleve a un destino feliz. Allá donde le marqué yo, porque somos 99, o sea que por lo menos uno está solo. En teoría, ¿no? O sea, por lo menos uno, sí. A la madre. No, pues al puro fregadazo caímos aquí. Pero caímos. Híjole, este canijo ya me ganó. Oigo pasos. Bueno, este ya me dio. Me gané una mochila ahí. Ahora primero me armo y después voy a la camorra. Ay, güey, si ya me está disparando a mí. Se lo buscó, ¿verdad? Bueno, que no tengo balas ahorita para esta, pero me la llevo. Lucas, este güey de seguro ya revisó el que le maté ahorita, no. Vamos a ver. A ver qué nos trajo Santa Claus ahorita de Navidad. Pues sí, nos llevamos la KM. Ya saben que no es mucho de mi agrado, pero. No había agarrado un cargador ampliado, creo que no, ¿verdad? Según yo. O de seguro me lo agandalló yo el amigo, ya saben que. Híjole, con este amigo, ¿para qué quiero unos enemigos? Siempre le agandalla a uno todo. Y es que mi mona ahorita, y más ahorita con el lag, tarda en recoger las cosas mucho. Ahorita con el internet tan lento. De por sí igual, porque como estaba transmitiendo antes, pues también eso me mosqueaba un poquito el rollo. ¿Qué más va, Lucas?
Esto se va, esto se va. Esto se va. Ah, sí, había, pero era de metralleta. También lo bueno de jugar así en parejas es que no es tanto rollo como en equipos, así si te topas con gente, pues solo son dos, ¿no? No cuatro changos, ¿no? Si se los puede uno bajar, si. Si todo se. Si las estrellas se alinean, ¿no? Distinguía bien qué era eso. Una pinche Esther. En el otro cuarto. Casi no hay nada en estos edificios. Con razón ya casi nadie cae aquí, porque antes, bueno, al menos en el de computadora es un desastre aquí. Pero este está penco, o sea, encuentra uno mucho y cae todo mundo acá y ahorita pues no, miren, está demasiado lento el PEX. Ya no sé ni dónde quedó el compañero. Ya no sé si lo bajaron. No, no. Bueno, bajado no está, porque ya lo estoy viendo ahí. Pero ya no sé dónde se fue. Suelo. Y casi sin verlo, ¿eh? Dio la impresión de que era un chaleco 3, pero no. Joder, ya se lo están bajando al amigo, pero se fue muy lejos. Pues es que eso de no poderse comunicar es un desastre. Así es que yo me voy para acá. Porque pues tampoco vengo tan bien que digamos, de cosas. Así es que lo mejor es armarse primero. Y después buscando a pleito. Cabrón. Qué bonito es lo bonito. Aquí, como pueden tal vez escuchar, se oye mucho cohete. Vamos a ver qué vemos aquí arriba. A ver si no encontramos la muerte súbita. No tengo tanto lag como otras veces, ¿eh? Pero miren, ahorita ya lo dije y ahorita seguro me empieza a salir todo de cabeza otra vez.
Miren, chingaderas para curarse nunca están de más. Muy bajado a 3 apenas. Y este canijo luego que está dispare y dispare. ¿Qué mira es esa? 2. Llevo una de 3 y una por 6, si mal no recuerdo. De balas, pues no voy así sobrado, pero no voy tan mal. Lo que sí creo que tengo yo un montón son vendas, sí. Y ahora sí no he visto el mapa. No me había dado cuenta que me marcó aquí, más arriba. Chalecotrex. Refresco. A ver qué más encontramos por aquí. Pues al parecer ya nada. Pero si esta mira por 6 es una chuladita, ¿eh? Aunque en este mapa que es tan grande, tan largo las distancias, sí me conviene luego mejor una mira por 8. Pero bueno, para eso necesitas también un arma en donde la puedas poner, obviamente. Cosa que no traigo ahorita. Ay, güey. Que es un descoñe. Todavía no bajar, amigo, ¿eh? ¿Dónde está? Pues no, no había mucho. Pero yo vi que le disparaba a alguien más, ¿no? Así ahí va alguien. Ya le dio crán a la crán. Oye, estamos yendo para el lado que no es, por lo que estoy viendo ahí arriba en el mapa. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Coño! Quítate de ahí, güey. Ah, su madre. A ver, ¿dónde está? Yo no lo veo. Tan lejos estoy, híjole, no estoy lejísimo, ya lo vi. Yo me voy de aquí. Oh no, shit, 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 shit. Puse a la mera hora la jeringa, ¿verdad? No. Digo disparos. Híjole, a ver si hay un vehículo por aquí. Si no, hay una de Scooby-Doo.
que con esta cosa mejor por el camino, porque si no voy a quedar por ahí todavía. Que no sube y se voltea. Oír pasos, ¿no? Está. Uno y llevo cinco. Estoy dentro, así es que puedo estar acá un ratillo. A ver si veo a alguien. Total, tengo mira decente. No se asoma nadie ahorita para que le dé cram. Siempre me pasa igual cuando tengo un arma decente y mira decente. Me pareció ver que entró alguien, ¿eh? No me aparece nadie. Pero ahí sí me pareció ver que entró. Ahí va alguien. Disparos por allá, ¿no? Oh, se fue.
tiene que regresar ahorita. Pues sabía que había alguien más, pues se oía que disparaba con alguien más. Pues sigo adentro, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Por ahí. Pues no creo que cierre muy lejos de donde estoy, ¿eh? No creo realmente. Ahí se verá. ¿Dónde se metió ese güey? Por aquí, ¿no? Por cuatro. ¿Qué tan lejos? Pues no mucho, pero sí más lejos de lo que esperaba que me iba a tocar. Está ahí sola, ¿eh? Que alguien la puso por ahí. Como que no me siento muy seguro en esta locación que ando ahorita, ¿sí? Y solo quedamos cuatro. ¿Será este el que traía la camioneta? Voy a avanzar un poco más. Quedamos solo tres, o sea, tengo dos enemigos nada más. Pero con esos tienes para que te maten luego. Solo queda uno. Uy, chinito, tengo que bajar.
Solo me queda un chango. Yo creo que va a haber Winner Winner Chicken Dinner. Así es que si sí, subo la partida. A ver si sube, porque el otro día ya intenté subir una. Y no me subió ni. Pero nada, vaya. Dejé toda la noche y no subió. Es que mi internet este que me prestan ahorita está demasiado lento. Bueno, de hecho no es muy lento. Pero a mí me llega muy poca señal y entonces. Pues me queda muy lento. Pero en sí no es tan lento. Lo tienen de 50, pero a mí me llegan, les digo, como 2. Algo así. Puta, a mí se me hace que me van a venadear desde allá arriba. ¡Ay, güey! Ahí estuvo. ¿Cómo no, eh? Winner, winner, chicken dinner en el desierto. Con 9 bajas. ¿Cómo ven, eh? De este lado mascó la iguana. A su madre. De hecho, creo que tengo el volumen de mi micrófono muy alto. Me pareció ver ahorita que volteé a ver ahí el gráfico. Pero pues sí, miren cómo estuvo la jugada aquí ahorita. Pero bueno, ahí vamos a cortarlo, a ver si sube. Voy a intentar subirlo después. Se aprecia mucho la donación, el enlace en la descripción, el follow, el like, y ya sabes, todo ese rollo que apoya muchísimo. La donación, el enlace en la descripción. Yo como siempre me despido deseándoles muchísima diversión. Game on.